sepan, este hombre del tambor es un hijo de afrocolombianos. Gente de África traída a Colombia por los españoles para trabajar en sus haciendas y minas como esclavos. Sí, hermano. Como dicen acá, como los españoles mataron a tantos indígenas y su ambición rompía el saco, necesitaron traer a negros y negras del occidente de África para que sirvieran como esclavos en las minas y como mano de obra en las haciendas y plantaciones. Y aunque mi amo me mate a la mina... Inclusive los españoles se atrevieron a decir que los esclavos no eran personas, no tienen alma. El tráfico de esclavos empezó desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Esta miseria de comercio enriqueció a muchos empresarios y reyes de Inglaterra, de Francia, de Portugal, de Holanda. Y estos esclavos fueron a parar a las colonias de España y Portugal. Y aunque mi amo me mate a la mina, no voy, no quiero morirme en un socavón. Y las negras viven aislados en la región del Pacífico. El tráfico de esclavos comenzó en el 16 y terminó en el 19. Hoy en día los europeos, canadienses y estadounidenses se siguen enriqueciendo con nuestros recursos. El 85% de los negros y las negras viven en la miseria. Con nuestra cultura nos seguimos resistiendo. Stefan, en nuestros países hay abundancia y la gente vive amargada. En Colombia, las comunidades tienen muchas necesidades, pero su alegría les permite seguir viviendo y resistiendo la exclusión social con dignidad. Bueno. Hola, Michael. ¿Por qué no nos enseña a nosotros cómo toca este instrumento, el tambor, para cuando regresamos a nuestros países podemos mostrar a nuestros amigos qué vida tiene este instrumento? Podamos cantar. Quiero que todos los campesinos tengan sus tierras. Quiero que mi papá y mi mamá tengan empleo. Quiero conocer el mar. Quiero que los negros duerman tranquilos. Quiero que las niñas y las niñas puedan jugar. ¡Quiero un mundo donde haya paz!